29, 31 minutos. Va que Ichi Pacheco es el primero que se conecta. Sixto Portales, saludos Sixto Portales. Ultramaga, hola maestro, estoy aquí. Juniel el anexionista. Qué alegría me da que estés ahí. Saludos, hola, saludos. Jerry. Elvis. Ultramaga, gusto en verle de nuevo. Igual para usted, mi hermano. Saludos y bendiciones. Hola, maestro. Me encantó la directa de Julie Nelson. Hicimos lo que pudimos. Vamos andando. Y por eso los perros ladran, Sancho, porque andamos. Gracias, Milady Rodríguez, Brian Fernández. Tú no serás Brian en la serie que vos la pensante, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, se le quiere igual. Emilio Porres, Milady Rodríguez, salúdame, maestro. Milady, te estoy saludando, mi niña. ¿Cómo estás, Milady? Buenas tardes, gran patriota. Juan Ferrer, gran patriota también es usted, que no ha perdido la fe. Sixto Portales, Chencha La Gambá, la gente de Venezuela. Buenas tardes, hombre, presente Giovanni Company. Habla de los padrinos de La Habana, de los de la mafia. Ahorita me voy para allá. Aquí estamos, Capucha, déjame dar el like primero. Pop Hop, Milady Rodríguez, ¿cuál es la temática de hoy? Directas de calidad, podría hablar de Franco y Mussolini, pareja de hijeputa, el Franco y Mussolini. Dice, buenas tardes, amigos, saludos de Pito. Mussolini es un hijeputa, para Franco no, Franco es un patriota. Está lloviendo durísimo, maestro, buenas tardes, hermanos, sí, la mafia, lo necesitamos aquí en Florida, hermanos, sigue el plan Capitolio, 42 personas conectadas. Hola, buenas noches, saludos desde Bilbao, la gente la gente de Bilbao, así que Bilbao está en España. ¿Bilbao es una autonomía o es una ciudad? Creo que es una autonomía, ¿no? Eran 27 autonomías en España, si mal no recuerdo. ¿Eran 27 o 17? Ah, sigue el plan Cepillo, estoy esperando que el tocoloro, me gustaría que refrescara a los cubanos lo que es el comunismo. El comunismo, hola maestro, saludos maestro. 48 personas conectadas, saludos de Toronto, la gente es CER, Liborio, saludos maestro. 51 personas conectadas, la autonomía de izquierda pero respetando la libertad, es autónoma de izquierda pero respetando, yo soy el acere pensante. ¿Tú eres el acere pensante, Brian? Ay, qué bueno que estás ahí. No soy el acero pensante. Está bien, disculpa. Hola, maestro. Hola, María Laguna. El chili, llegó el chili. Buenas tardes, maestro. Víctor Mora. Carmen Rodríguez. Buenas tardes, maestro. Lo sigo desde el 11 de julio. Muchas gracias por eso. Brian, no está bien, Brian. Capucha, hable de cómo usted ve la destrucción total. Ponme eso de nuevo ahí, por favor. Ponme eso de nuevo ahí. Capucha. Ah, saludos desde Knoxville, Emilio Porre, Pedrito Hernández, Michelito Castañeda, gracias Michelito por ese super chat, Bilbao Comunidad Autónoma, exacto. ¿Eran 27 o 17? No me acuerdo muy bien, hace muchos años que leí todo eso. No, voy a esperar a que se conecte un poquito más de personas porque siempre la gente me está reclamando. Tremenda directa, maestro, con el Yuli ayer. El problema es que los comunistas regaron en las redes sociales que cuando yo me ponía a hablar en vivo, pues entonces se me pegaban los bornes. Entonces, eso es un estado de opinión que ellos crean para desfavorecer al locutor y al interlocutor para que la gente esté predispuesta. Entonces, hice lo mejor de mí y la muchacha, excelente. Y deja de decirte algo. La directa estuvo fenomenal. Gracias, Sixto Portales. Lo que yo necesito es, mis hermanos de lucha, mis compañeros, que ustedes retransmitan esa directa. O que al menos le digan a la gente que vayan al canal de Yuli, se suscriban allá y allí vean la directa. Saludos, mi hermano, Joel Cislinares, Liborio, Milady Rodríguez. ¿Qué opinión tiene de la religión nudista y el Dalai Lama? Saludos, somos dos. Mellizos, Michelito,
Michelito, tú eres el esposo de la muchacha del poema, ¿verdad? 67. Tú sabes que el gobierno chino quería hacerle una trampa al pueblo del Tíbet para robarle la independencia para siempre, porque creo que China, si mal no recuerdo, ocupó el Tíbet en el 51. Y el Dalai se tuvo que pasar para la tierra de Nepal. Están cerquita ahí uno de otro. Y el Dalai Lama se llevó la jugada. Y según la creencia del budismo, el Dalai Lama, que es el elegido, el líder espiritual de la religión budista y de los monjes tibetanos, se llevó la jugada de que los comunistas querían infiltrar a su muerte. ¿Por qué? ¿Cómo sucede? Que dentro del grupo de los monjes alguien resurge y dice que el espíritu del Dalai Lama reencarnó en él. Porque lo que pasa es que de generación en generación el mismo Dalai Lama se va reencarnando en el monje de un cuerpo. O sea que no muere nunca. Pero entonces como el Dalai Lama se la llevó. Claro, dentro de su creencia. Yo no lo creo así. Yo tengo otro concepto del tema espiritual. Él dijo que no, que lo más probable es que él no pueda reencarnar nunca más. ¿Para qué? Para birlarle la trampa que el Partido Comunista le estaba haciendo. Porque querían poner un hombre para destruir la religión tibetana. Querían acabar con el budismo tibetano, que es el más rancio y puro de todas las prácticas del budismo. El del Tíbet es el más puro. Y no voy a decir más rancio, sino el más ortodoxo, el más recto. Y fue una trampa que querían hacer ellos. Porque tú sabes cómo es el comunismo. Alguien me dice, defíname el comunismo, maestro, ¿no? El peor cáncer que has padecido la especie humana de todas las épocas es el comunismo. Al punto que aquel meteorito que cayó allá en Yucatán, que extinguió, según los evolucionistas, los dinosaurios, hace 65 o 68 millones de años, era un meteorito comunista, porque una destrucción de esa índole, además, pudo ser un comunista, meteorito o no, pero en un meteorito comunista. Unión, hermano, unión. Buenas, Jerry, den like, que no cuesta nada. Esa destrucción total allá en Yucatán, que hundió la corteza terrestre 6 kilómetros, 6 o 30 kilómetros, no recuerdo bien, muchos datos. Eso lo leí hace 40 años. Porque yo hace años no leo de esos temas. O sea, yo tendría que actualizar otros temas. Yo llevo muchos años leyendo otra cosa. Eso era un meteorito comunista. Ese es el cáncer peor que ha padecido la especie humana. Yo les voy a hablar con datos ahora que la gente está hablando aquí, mira. Para que ustedes vean cuál es la magnitud del desastre. Porque la magnitud del desastre es mayor que lo que tú ves, mira. Es que yo no podía, mira, yo no podía comportarme ahí de otra manera. Porque primero yo era el invitado, tenía que tener cortesía y luego yo tenía que demostrar frente al público, porque esa directa ha caminado el mundo, eso ha caminado donde quiera. El otro día me escribió una persona de allá de Cuba, me dijo, oye, aquí te conoce la gente como el capucha y todo el mundo tiene unas expectativas enormes porque dice que por fin ha aparecido una persona. Perdón, que trae una propuesta distinta y alienta la esperanza. Y la gente vio la directa y dijo que mal lució. Claro, no es la idea, caballero, miren. No es la idea que nosotros destruyamos la obra de nadie. Porque ellos son lo mismo que somos nosotros. Entonces, esa es la obra del enemigo, que el enemigo lo que quiere es crear secta, separarnos a nosotros por esa misma posición que está encontrada. Esa no es la idea de la lucha. Hay que tener un espíritu pacificador y tolerante. Al final de la jornada, con todo lo que la gente ha dicho y con todo. Mira, ayer Brian estaba sacando una directa mía diciendo horrores de mí. Y la gente lo cogió y lo lavó y lo tendió. La gente le decía, óyeme, fulano, parece esta mentira que tú te cojas para esto. Tú eres un hombre que no creas contenido, que te tienes que enganchar en la figura del encapuchado para crecer, para existir. Y entonces él empezó a bajarse con la gente y a decirle mala palabra y horrores. Entonces, ¿quién es?
el que se perjudica con toda esa actitud. Ellos que inconscientemente lo hacen porque ven una amenaza potencial en mi persona. Imagina, para que ustedes vean si es mentira. El otro día me escribió José Sanjudo y me empezó a hablar de lo que facturaban todas estas personas. Y lo que hablamos Yuli y yo anoche. Y Cuba está hundida por la deshonestidad de todos esos que están cogiendo. Son rollos de dinero. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que lograr es crecer para estar en igualdad de condiciones. Y entonces, obligarlos a negociar. Hay que obligarlos a negociar y llamarlos a capítulo. Nosotros necesitamos conversar. Nosotros necesitamos ponerle punto final a esta historia de terror que el pueblo de Cuba, atrapado en la isla, vive. Porque el problema, el cubano perdió la noción de la razón y del tiempo. El cubano cree que porque se fue de Cuba, se quitó los problemas de la tiranía de arriba. No, al contrario, ahora es que aumentan los problemas. Porque si vives en los Estados Unidos, aparte de que tienes que insertarte en una sociedad que no conoces, aprender las formas de vida y la convivencia social allí, tienes que desaprender todo lo que has aprendido para aprender una nueva vida. Por eso que él es tan difícil adaptarse a esa sociedad, porque él no está diseñado para eso. Es como que tú cojas un caballo que no es carretonero, que era un caballo de monta, y le unzas, o sea, le pongas un carro, un carretón, no puede andar porque él no sabe, él no fue diseñado para eso. El caballo, cuando tú le alas la brida a la izquierda, nada más con un simple toque, ya él sabe que tiene que coger para la izquierda. Si se lo alas más rápido, él sabe que tiene que doblar más rápido, porque están enseñados para eso. Con un movimiento de la rienda, él sabe si tiene que ir suave o si tiene que ir al pasitrote, si tiene que ir más al galope. Entonces tú no puedes coger un caballo cerrero y uncirle un carretón, un carro, una volanta, una araña, porque él no sabe, no está diseñado para eso. Y es lo que pasa con el cubano que llega allí, y es lo que pasa y lo que ha pasado con todo eso. Muchacho, yo le dije a Julia anoche que el cubano de estas generaciones, del 90 para acá, y que me perdonen la gente, siempre hay una excepción, son riquimbilis sociales. Un riquimbili es un invento, un artefacto que camina, que lo mismo tiene dos guardafangos de jeepy, que un eje de Chevrolet, que un asiento de guagua girón, que un techo de una motoneta aquella de las que habían antes. Es un invento. Entonces, lo mismo hizo Fidel Castro con esa generación de jóvenes. Son riquimbilis sociales, un médico bien preparado, diciendo una sarta de mala palabra. Una doctora bien preparada, obligada a prostituirse y a ser jinetera por las circunstancias. Una muchacha muy bien preparada, mira qué bien habla la sin tumbar, mira cómo habla la diosa, mira cómo hablan todos los comunicadores en las redes. ¿Por qué? Porque fueron seres sometidos al maltrato. Y la única reacción que ellos tienen es reaccionar, valga la redundancia, como los trataron. Entonces, el otro día estaba hablando una blanquita ahí que decía que en los Estados Unidos lo único que había era peste a marihuana. ¿Te das cuenta? Y que ahí nada más se trabajaba. Pero y criatura, Martí decía, las estrellas no se sube por caminos llanos. O sea, decía una escritora religiosa, creo que se llamaba Elena de Huay. Ella tenía una frase, un pensamiento muy bello. Ella decía, nunca en el breve término de un día madura la cosecha y el trigo grana. No son jamás a la labor humana vano el afán e inútil la porfía. En la vida, quien con fe y con valor lucha y confía, los mayores obstáculos allana. Ay, recuerda que hasta el estéril y deforme roca es manantial cuando Moisés la toca y es estatua cuando Fidias la golpea. Entonces, es un proceso de adaptación y esos muchachos están en lo mismo. Entonces llegaron allí, a los Estados Unidos. Y el buen ejemplo, porque déjame decirte algo, el buen ejemplo que tienen del exilio político histórico. No es todo el mundo, pero toda esa cantidad de grupos que hay en Miami, desde Radio Martí hasta la Fundación, por citarte uno solo, para no ser tan categórico. Toda esa gente recibe financiamiento del Departamento de Estado. Por eso es que el comunismo de Cuba dice que es una agenda preparada, financiada desde Washington, para socavar y subvertir
el orden interno. La primera desgracia que le ha tocado al exilio político cubano es que no hay moral para reclamar. ¿Por qué? Porque una potencia extranjera financia a los grupos radicados en el sur de la Florida para subvertir el orden interno, y ahí es donde ellos dicen que la revolución es buena, pero que nos quieren destruir, con una agenda que paga ingentes cantidades de millones de dólares todos los años, con un plan bien elaborado y bien estructurado para destruir nuestra obra social. Ah, pero qué distinto sería si no hubiesen personas. Mira, cuando tú recibes dinero por algo, tú eres un asalariado de alguien. El que te paga es el que manda. Entonces, si yo te pago un salario, tú eres mi asalariado. Sea con razón o sin razón, al final de la jornada, después de 64 años, todo ese dinero ha sido para democratizar Miami, Tampa, Nueva York, Cayo Hueso y todas las comunidades donde cualquiera se levantó y creó un grupo. Ahí está la razón del por qué tantos grupos en el exilio. Yo te pregunto y te digo, ¿por qué Martí creó un solo partido? Porque los fondos que habían se daban voluntariamente. Entonces, ¿para qué yo iba a crear un grupo si yo no iba a recibir ningún fondo? ¿Entiendes? Vas captando la jugada. Entonces, no vale la pena hacer un grupo yo, los seguidores del encapuchado, si no me van a dar nada. Por eso es que hay tantos grupos ahí en el sur de la Florida, porque todos reciben reales. Todos reciben dinero. Entonces, los muchachos que vienen nuevos, nadie tiene moral para acusarlos, porque ellos se llevan la jugada, son pillos y están viendo. Y yo no lo digo, mira, y con estos temas hay que ser muy cuidadosos. Y lo que pasó ayer con esta muchacha, que es una excelente comunicadora, una persona que está bien preparada, que es una lástima, que transmita una directa. Que transmita una directa el domingo porque tiene que cubrir su vida. Cuando nosotros estamos en la red oyendo chisme y brete que no edifican ni producen, y estamos dejando que ese talento en bruto, porque es un talento en bruto, todavía le falta. Si esa niña estudia ciencias sociales, coge a la payá y se la echa en el pico. ¿Tú sabes lo que es en el pico? Igual que Jordán Camora Batlle. ¿Tú sabes lo que es? Lo que Cuba va a necesitar. Mira la falta de visión política y la falta de patriotismo de los hombres que tienen dinero, que están exiliados y le importa un bledo Cuba. Mira. Jordán Camora Batlle, la morenita. Esa niña es una exquisitez lingüística al hablar. Es una profesional. Tal vez sea hasta una filólogo de la lengua. Y están, la han dejado allí para que las sordas asesinas del comunismo se la coman. En vez de sacar a esa niña y prepararla con un fondo público que debería ser pagado y colectado por todos nosotros para que estudie ciencias políticas o sociales. Porque el comunismo en Cuba no va a ser eterno y un día vamos a necesitar personas preparadas. Y entre más preparadas estén las personas, pues más fácil nos va a ser echar a andar y desarrollar nuevamente nuestra isla. Pero no hay visión política. Y nunca hubo visión política. Jamás hubo visión política. La gente que estaba en el escambray, su suerte se la pusieron en manos de la CIA. En vez de los grupos de Miami recoger dinero y llevar expediciones. Como pasó con la Primera Guerra y la Segunda Guerra en Cuba. Y entonces ahora tú no tienes moral para decirle a esos muchachos que no hagan dinero, porque son, primero que todo, son muchachos jóvenes. Y sus sueños y sus anhelos no son los sueños y los anhelos de un hombre como yo, que ya hace años peino cara. Con todo lo ágil que tú me puedas ver, yo soy un hombre bastante mayor ya. Entonces, tienen una vida apretada en un país donde allí hay que pagar eso. La vida en Estados Unidos es una vida salvaje. Es una vida para vivir y pagar cosas. Y cuando te retiras y pagaste todo, pues ya vas para un hospicio y allí te mueres abandonado como un ancianito botado. Y no es porque la familia sea mala, es que la vida de sus hijos reclama la presencia diaria en el trabajo para pagar cacharro y pagar basura. Para tener 30 pares de tenis y tener dos pies para usar un par de zapatos. Para tener 50 jeans de marca, que al final de la jornada son para trabajar. Para tener un carro de letra, 8 horas parqueado en la casa
y 8 en el trabajo, 16. Y el resto de esas horas para ir a trabajar y volver. Y el domingo ir a comprar comida, lavar la ropa media hora con el carro para volver a empezar toda la vida hasta que te mueres. Y le entregan la gente allí 40 años, 30 años su libertad a un banco. Y durante 40 años tienes que pagar los intereses de una casa. Y si fallas te la quitan. Entonces es una versión muy salvaje del capitalismo. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo de eso. Para que cuando vayamos a rescatar la patria y empecemos a construir una patria nueva, tomemos como base que la vida tiene sentido cuando se disfruta. Ahí tienen la Constitución americana y nunca han aprendido de ella. Es pursuit the happiness, perseguir la felicidad. Perseguir la felicidad no es trabajar la vida toda. Tiene que haber un espacio para el ocio, para el esparcimiento, para que se distense el espíritu del trabajo, porque si no te mueres, se te mata el alma. Tú no puedes someter el cuerpo a un trabajo constante. Por eso en el pueblo de Israel, Dios que todo lo sabe, dijo que te ibas a trabajar 6 días. Y el séptimo día era sabat, descanso. ¿Para qué? Ese día no iba a trabajar ni tú, ni tu asno, ni tu buey, ni tu instrumento agrícola. Todo iba a descansar, iba a descansar la tierra. Hasta los animales iban a descansar del duro bregar diario de la labor en el campo. ¿Por qué? Porque Dios que creó los seres vivos sabía que el hombre tiene que desconectar de la presión social que impone sobre el espíritu del trabajo, si no la gente se vuelve loca. Entonces esos muchachos son víctimas de todo eso. Tenemos una titánica labor para rescatar a semejante pléyade de rebeldes con o sin causa, como yo le dije anoche a la muchacha. Entonces, la magnitud del desastre en Cuba es más grande de lo que tú y yo vemos. Te voy a explicar cómo es. Mira, Cuba tiene 110.000 kilómetros cuadrados, incluyendo Isla de Pino y las cuatro callerías. Sabana Camagüey, Archipiélago de los Canarreos, Archipiélago del Rey y de la Reina. Archipiélago de la Reina, frente a Camagüey, Ciego de Ávila, llegando allá a Las Tunas, los cayos de allá, frente a Holguín también, que hay unos cayos. Los del Rey son los de la parte sur de Cuba, desde el Golfo de Guacanayabo hasta por allá por Camagüey y Santi Espíritu. Y los otros dos están, uno frente a La Habana y el otro al sur en Pinar del Río. Frente a Pinar del Río, la zona del Mariel, y el otro en Pinar del Río. Entonces, todo está destruido. Habían 7.000 kilómetros de líneas férreas que ya no existen. Solo el ramal central. Porque desde que se empezó a implementar el plan Álvaro Reynoso, cuando aquel loco dijo que nadie más iba a vivir de esa porquería porque el azúcar estaba a 2 centavos. Y nunca tuvo visión política. Hoy una libra de azúcar en el mercado mundial ronda 22, 25, 27 hasta 28 centavos. Un país donde no hubo visión política ninguna. Una nación que vivía con la zafra. Porque cómo, les voy a explicar cómo funcionaba la zafra en Cuba. Mira. Mira. Cuando llegaba el tiempo muerto, el dueño de un ingenio, así como los dueños de colonias, las colonias eran donde se sembraba la caña. Los cañaverales en Cuba se rotaban, los cañaverales en Cuba se rotaban cada 6 y 8 años. ¿Tú sabes lo que es cada 8 años sembrar un cañaveral? Y uno que se sembraba todos los años, que era el famoso banco de semillas. A los 6 meses se cortaba la caña para semilla, que era cuando la caña echaba embriones. Entonces, la caña se sembraba cuando rompía la primavera, generalmente en mayo, junio, julio y agosto, septiembre, octubre y noviembre. Era la época que sembraban la caña. Ya después venía la seca y se esperaba que creciera todo un año. Y a los 14 meses se cortaba la caña sembrada. Cuando la caña alcanzaba el win, la madurez total, el win, el racimito de la floración, ya la caña estaba en corte. Eso lo empezaba a hacer la caña a finales de noviembre, los primeros días de diciembre. Que coincidía la zafra con la llegada de los frentes fríos. Porque el frío concentraba los cristales de sacarosa en la caña.
Y la zafra arrancaba siempre religiosamente entre el 1 y el 3 de diciembre. ¿Qué hacían en la zafra? Habían tres cortadores por cada mocha. Cada 8 horas se cortaba. Se cortaba de 8 horas y 8:16 y 8:24. Y cuando no se cortaba de noche, se arrancaba el corte de madrugada con mechones. O si no, se pasaban los trabajadores burriando la caña, cargando la caña al hombro. No importaba que lloviera lo que lloviera, se sacaba la caña del campo al hombro y los caminos estaban preparados para que las cuadrillas de bueyes, 6 bueyes por cada 2 carretas, cargaban por lo menos 3 o 4 toneladas de caña entre cada una. Después cogían y arrancaba la molienda en el central, y en el tiempo muerto los trabajadores del ingenio ya habían reparado el central. Habían traído todo para el laboratorio, porque había un laboratorio en cada ingenio para ir haciéndole pruebas, porque no solamente salía la caña, melaza, ron, alcohol, mil cosas, y había que tener un técnico en esas cosas. Y un equipo de trabajo, ayudante sobre todo, y todo se preparaba. También se preparaba el comedor donde iban a comer los trabajadores, que todo eso descontaba del pago. Pero el trabajador del campo, el que estaba en el corte, los niños de los pueblos por una peseta le llevaban y le traían el almuerzo. Y en el tiempo muerto, todas las personas en Cuba vivían del crédito que daba la zafra. Tú ibas y decías, mira, deme una factura de comida que valía 1 peso. Un saco de comida, un saco de comida valía 1 peso. Increíble, un cartucho así inmenso. Y apúntemelo, anótemelo ahí. Y lo mismo hacían en una tienda, compraban ropa y zapatos para la zafra. Cuando arrancaba el corte salían los hombres. Por una mocha, 3 cortadores, más un cargador. Se ganaba alrededor de 1 peso y pico, 2 pesos, 3 pesos al día. Ahora imagina, si la zafra duraba 90 días y tú te ganabas 3 pesos diarios, cuando pasaba la zafra y tú tenías 90, 30 por 30, 90. No había día feriado, era todos los días trabajando. Y 90 más 180. 270 pesos tú cogías cuando terminaba la zafra, más el diferencial, que era un regalo que te daban a todos los trabajadores que participaban en la zafra. Desde los que arreglaban la vía, hasta los que molían la caña, hasta los que trabajaban en el cuartel, a un bono que le daban, el llamado diferencial. Con esa plata, tú vivías el año entero y sobraba. Cuba entregaba todos los años 5.000 visas a personas temporales por 6 meses, a personas de Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela, Colombia, todas las islas del Caribe, Jamaica, Barbados, Haití, para que fueran a Cuba a cortar caña en la zafra, porque en Cuba, esa es la mentira que el comunismo ha creado. En Cuba el cubano casi no cortaba caña. De ahí por qué venían tanta gente a los ingenios de Cuba a cortar. Las personas que cortaban caña en Cuba eran las personas más pobres que había en el país. Pero en las ciudades cubanas había un ritmo económico enorme, porque desde los años 39 y 40 ya la gente ganaba más de 1 peso al día. Hay una película de la época en La Habana que se llamaba Habana de mis sueños, del año 48, donde 4 muchachos estaban estimando azúcar en los almacenes de Julio Lobo, ahí en el puerto de La Habana. Y entonces ganaban 4 pesos 50 kilos al día cada uno. Y ahí los ponen en un bar que salen a merendar y se comen una completa 25 kilos con una botella de tropical, de manaca, de tinima, de atuay, de lo que tú quisieras, que valía creo que 15 centavos la cerveza, si mal no recuerdo. Con 50 kilos bebías, comías y te sobraba dinero, era otro tipo de vida. La Habana era, como te dije, un inmenso paraíso del primer mundo en medio de un latifundio cañero. Y todo lo acabaron, habían 6.000 fábricas. Se producían 500 y pico mil toneladas de acero. Los producía la Antillana. Habían 2 o 3 cementeras en el país que producían todo el cemento que el país llevaba. Se generaba toda la electricidad en el país. Habían 4 refinerías de petróleo en Cuba que respiraban el petróleo norteamericano que llegaba a Cuba, y el país tenía un crédito inmenso
y casi no debía dinero. El 80% de todo lo que el cubano consumía se producía desde el jabón. Las mejores ropas de hilo del mundo se hacían en Cuba. Los mejores zapatos del mundo, Almadeo, Medio, Forchain, todos los zapatos. 7, 8, 10 marcas de cigarros, desde Regalía del Cuño, esta competidora, todas en Cuba. Las mejores del mundo. Mejor que Philip Morris y que Winston y todo eso. El tabaco de Cuba era el primero del mundo. El ron de Cuba era el primero del mundo. El azúcar de Cuba era el primero del mundo. El café cubano lo compraba Japón todo. 1.200.000 latas. El ganado de Cuba era el mejor ganado del Caribe. Estaba entre los tres mejores ganados de América. Uruguay, Argentina y Cuba, porque teníamos el mismo ganado que Brasil. Una nación pujante, 28 puertos con sus espigones, una línea aérea. Cubana Aviación tenía decenas de aviones de primera línea, modernos. A La Habana iban 2.000 vuelos. 2.000 vuelos iban a La Habana todos los meses. La Habana era la capital de las Américas. Y arrasaron con todo. Lo destruyeron todo. Hay un discurso de él ahí donde dice que le va a crear un estándar de vida enorme al pueblo, porque nuestro país es un país rico. Y fíjate si era rico el país, que la riqueza más grande que tiene una nación. Ya el día 23 de diciembre, el día 23 de diciembre, la gente paraba su actividad y ya se iban preparando para el 24 Nochebuena. Donde único se comía puerco en Cuba era en la Nochebuena y en el 31 de diciembre. El resto del año ningún cubano comía puerco, se comía bistec de res. 90 kilogramos de res per cápita por habitante era lo que comía la sociedad cubana. A La Habana iban, como dije en otras directas, 60.000 pollos diarios procedentes de todos los barriecitos aledaños. La fruta era por millones. Hay que ver las fotos de la época. Eran cientos de carreteneros recogiendo las calles de La Habana. Se cruzaban, se topillaban de tantas frutas. Valían 10 plátanos 5 centavos. Valía una botella de leche 5 centavos. En los campos no hacía falta dinero porque el huevo era la moneda de cambio. Mi madre me cuenta que cuando ella iba a cumplir 15 años, ella y el hermano se fueron a unos campos de hierba de Guinea a recoger en las vacaciones semillitas de hierba de Guinea. Los ganaderos del Cabo compraban las semillas de hierba de Guinea, toda la que le mandaran del resto del país. Entonces, cuando llegaba la seca, ellos le daban candela a los potreros viejos y cogían esas semillitas diminutas y las regaban en el campo. Cuando rompían las lluvias en la primavera, que era un reloj exacto, el 21 de marzo, eso no fallaba. Los potreros resurgían nuevos y había comida para el ganado. Dice ella que ella y el hermanito se metieron todas unas vacaciones recogiendo semillas y en un papel cartucho cogieron una libra de semillas para los dos. La envolvieron, cogieron unos huevitos y fueron allí. Y pagaron la estampilla, unos huevitos, porque era el dinero del campo, en las bodegas del campo. Había de todo lo que la gente necesitara. Entonces, por los campos de Cuba andaban, eso le decían vendedores ambulantes o viajantes. Generalmente eran turcos, árabes, que se dedicaban a vender por los campos tambores para bordar agujetas, estambre, hilo de curricán, aguja, sistema de aprender corte y costura en casa por un sistema que se llamaba Elia Roche, si mal no recuerdo, una famosa modista que había en la zona de Villa Clara. Madame Roche se llamaba, Elia Roche, no sé qué cosa, que lo mandaban. Vendían ellos máquinas de coser Singer y mil cosas, tela, retazos de tela, sayuelas de mujer, ropa, todo. Y andaban con un caballo, con dos alforjas y una mula atrás cargada de cosas. Y dice, ahí es donde estaba la riqueza, ahí es donde estaba la riqueza del pueblo. Ahí es donde estaba la riqueza del pueblo. Pasaba aquel turco, un turco que tal vez fuera de Cienfuegos, de la zona de Encrucijada. Y ellos estaban en el macizo de la Escambray en Santi Espíritu.
un hombre que nunca habían visto, y dos muchachitos que eran un par de críos así, lo paraban en la calle y le decía: señor, mire, échemelo allá en la bodega de fulano que tiene un lugar para el correo. El hombre lo cogía, lo llevaba, los niños se iban para la casa conscientes de que el hombre lo iba a echar. Eran 20 pesos. El hombre lo echaba, pasaba un mes, y pasado un mes, cualquier viajante que iba al pueblo tocaba en la puerta de tu casa. Te decía: fulanito de tal, ¿está ahí? Sí. ¿Sus hijos están ahí? Sí. Coja, sacaba un billete de 20 pesos y se lo daba. Esa era la riqueza de una nación. Eso fue lo que el comunismo destruyó para convertir la sociedad en esa cosa que no sueña con nada, que no perdona nada, que no le gusta nada y que no le importa nada. Que lo acepta todo a cambio de nada. Ese personaje como Yosuán Palacio, o como la de Pelúa Sin Filo, de la cual estaba hablando Ultra hoy, o de hombres como Humberto López, que son basuras humanas. Ese era el hombre que él necesitaba para perpetuar su reino en el poder. Entonces, la riqueza de una nación no está en los recursos materiales ni en el dinero. Está en la educación y el conocimiento y en el respeto de una sociedad. Una sociedad es rica, y por eso quiero decir estas cosas. Porque no solamente es hablar de política ni de proyectos políticos para echar abajo una tiranía. También se tiene que hablar de convivencia social, porque de nada sirve echar abajo una tiranía con estos haceres que volá que tenemos de sociedad. Con personas que se comporten como se comporta la Sin Tumbares, no se puede ni rescatar la patria, ni tampoco reconstruir la patria en el supuesto caso que la podamos rescatar. Hay que tener una convicción moral, un sentido de pertenencia tan grande y un amor patrio para enamorarse de un proyecto que en este momento, aparte de ser casi prácticamente imposible, es teóricamente irrealizable. Hay que saber a ciencia cierta quién eres tú y lo que eres capaz de lograr, porque si tú no sabes quién eres, nunca podrás acometer la tarea que viene de reconstruir eso que está en ruinas totales. Entonces, una nación es rica cuando usted va por la calle y viene un viejito y sus hijitos o usted lo cogen de la mano con todo el cariño y la ternura del mundo sin apuro y lo pasan por la calle y paran el tráfico para que el ancianito, que está débil, que ya cumplió su función social, que dejó su vida para que tú heredaras una sociedad próspera, productiva, libre y democrática, pudiera existir allí. Entonces, una nación es rica cuando usted pide perdón y pide disculpa y toca una puerta y dice: buenos días, con permiso, me hace el favor con fulano. Una nación es rica cuando sus políticos son honestos, cuando ven el gobierno como una manera de servir al pueblo, no como un medio de enriquecerse ellos, sus amigos y sus familias. Una nación es rica cuando una desgracia toca la puerta de una región o de todo el país y todo el mundo se pone en función de solucionar ese problema. Una nación es rica cuando tenemos un sentido de pertenencia, de compromiso social. Cuando en vez de coger un árbol y arrancarle todas las hojas y ponerle en el trompo el encapuchado y Carmencita se aman, es salir por las tardes con los hijos y sembrar un árbol. No importa si lo vas a disfrutar o no, el que tú disfrutaste, otro lo sembró también y tal vez no lo disfrutó. Entonces, esa es la riqueza de una nación. ¿Tú sabías que el momento más terrible para el pueblo del Japón no fue cuando lanzaron las dos bombas? ¿Tú sabías que no? A los japoneses le tiraron las dos bombas y ellos estaban en guerra. Estaban dispuestos a desaparecer antes de quebrar el honor del samurái, de ese código por el cual se han criado generaciones de japoneses, hembritas y varones desde que son niños. El momento más difícil para el pueblo de Japón fue cuando por la radio escucharon la voz del emperador, símbolo de la unidad nacional, que le decía:
ya no vale la pena seguir combatiendo, hemos sido derrotados. Por el bien de Japón, para conservar el pueblo de Japón y no ser destruido, ordeno a todas las Fuerzas Armadas que se rindan y depongan las armas. Ese fue el momento más terrible para el pueblo de Japón. Y sin embargo, pudieron entender que ese hombre, que más que un monarca, era el padre espiritual de todo el pueblo de Japón. Por eso le pidieron a Mark Carter, cuando llevaron a, creo que fue Hirohito, el emperador era Hirohito, hijo de Akihito, si mal no recuerdo. Y lo llevaron allí y lo obligaron a firmar. Y el pueblo de Japón le dijo, vamos a firmar solamente si dejas intacto el imperio como símbolo de la unidad nacional. Entonces, esa es la riqueza de una nación. 19 años después, un país ocupado, devastado por una guerra, con dos bombas atómicas que destruyeron los dos principales centros industriales y económicos del país, Japón resurge de las cenizas como la tercera economía y potencia del mundo y hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Cuál es el secreto de ese triunfo? Está en la educación. La riqueza de una nación es su pueblo, es su gente. Por eso yo, Juniel Batista, tú que estás ahí, sé de lo que es capaz mi pueblo. Porque durante 200 años, como siempre suelo decir acá, fuimos el país más rico del mundo. Éramos la joya de la corona. Al punto que hoy todavía en España hay un dicho que dice, más se perdió en Cuba. Y perdimos a Cuba, ¿qué más vamos a perder? Entonces, la nación quedó destruida en la Primera Guerra y se reconstruyó en 17 años todo. Y recuperamos los mercados y la producción y reconstruimos los ingenios y las haciendas azucareras y cafetaleras y agrícolas y otra vez Cuba brilló, perdón, como el país más próspero de su época. Luego vino la tensión incendiaria y se quemó todo y se destruyó todo. Y ya para el año 27, en el gobierno de Menocal, a punto de estrenarse el gobierno de Machado, de los 100 ingenios azucareros que había en Cuba, solamente 27 no eran de cubanos. Y cuando llegó el pichón de demonio, el hijo de Belcebú, el tataranieto de Azazel, rey de la maldad, ese señor que gobernó Cuba y que el diablo lo tenga en la quinta caldera del infierno, la que más arde. Cuando tú lees la Divina Comedia de Dante Alighieri, el proceso de las calderas era según el pecado y la culpa. Entonces, debe estar en la quinta caldera, que según Dante Alighieri era la que más ardía. Habían 162 ingenios azucareros y era el corazón económico de la nación. Y nuestra moneda respaldada con esa producción costaba 2 centavos más y era pagadera cambiable y reembolsable, inclusive con un cheque de viajero, hasta en el Tíbet, que alguien me lo citó hoy ahí. Y entonces, enormes pueblos se levantaban en Cuba a lo largo y ancho del ferrocarril, todos construidos con tabloncillo y con madera traída de los bosques de Norteamérica y el Canadá. Y eso lo cambiábamos por las maderas preciosas nuestras, caoba, cedro, almiquí, caguairán, lechero, varía, bijagua, majagua, azul y amarilla. Teníamos una riqueza enorme y todo lo destruyeron y todo lo terminaron y todo lo acabaron. Hoy habría que, la gente teme que cuando Cuba alcance su libertad, porque soy de convicción profunda que lo va a hacer, la gente teme que el país caiga en un caos total y no podamos acometer la titánica labor de reconstruir Cuba porque no habrá empleo y no es verdad. Tendremos que importar mano de obra porque mira, hay que reconstruir todas las ciudades y no solamente todas las ciudades, todos los sistemas de acueducto y alcantarillado. Hay que hacer nueva la red eléctrica, hay que hacer nueva la red telefónica, hay que hacer nueva todas las carreteras, todas las líneas férreas, todas las terminales de ómnibus y de ferrocarril, todos los puertos. Y hay que reconstruir y salvar la agricultura, limpiar todas las tierras y todos los ecosistemas. Por citarte
algunas de las cosas que hay que hacer. Hay que construir autopistas modernas, puentes modernos, un metro, que yo pienso que debería haber un metro en La Habana y otro en Santiago, que son las ciudades más grandes, para acabar con el problema ese del tráfico urbano, porque las ciudades de Cuba, como son construcciones españolas y las calles dentro de la ciudad son muy estrechas, entonces yo pienso que lo más práctico sería poner un metro en La Habana y otro en Santiago, que son las dos capitales más grandes, para facilitar el transporte público dentro de las ciudades, porque La Habana y Santiago de Cuba y las ciudades de Cuba no están diseñadas para tener en cada calle, en cada casa, un automóvil. ¿Por qué? Primero lo estrecho de la calle y después porque las casas de Cuba no son como las casas norteamericanas, que son propiedades en inmensos pedazos de tierra, dado la magnitud del tamaño de los Estados Unidos, que tiene 9.300.000 kilómetros cuadrados, si mal no recuerdo. Entonces, no ocurre así en Cuba. Tú en el barrio de La Victoria no puedes meter un carro por cada habitante que vive allí porque no cabrían en las destruidas calles y las estrechas calles de La Habana. Entonces, hay que concebir la sociedad de otra manera según nuestra realidad. Entonces, la labor es titánica y todo se podrá reconstruir, porque lo que se pierde económicamente se recupera. Ahora hay un problema grande. ¿Con qué persona vamos a hacer eso? Porque no podemos hacerlo con los haceres que vola de hoy. Los haceres que vola de hoy no trabajan. Quieren vivir robando. No respetan nada ni obedecen nada. Ni tampoco ven en el empleador un patrón al que tienen que respetar. Le ponen la mano arriba de ese puro que vola. Ay, puro, no te cojas para eso. Oye, puro, no apriete. ¿Tú te imaginas que llegue allí una compañía mexicana y salgan cuatro muchachos y digan, oye, puro, qué volá, acere? Porque un hombre que eso no lo ha visto nunca en la vida. Oye, puro, échame un cabo ahí, no va a trabajar hoy, tú sabes cómo está esto, tengo una jevita ahí. Ese comportamiento ha sido la causa por la cual la tiranía está allí. Y ese comportamiento tiene que ser erradicado para volver y construir una república destruida. Porque con ese comportamiento no se puede construir ni salvar la patria. Entonces, fíjate si no hubo visión política, como siempre suelo decir y digo categóricamente y de mi propiedad. ¿Tú sabes por qué la nación judía se salvó? Pasaron. El pueblo de Israel estuvo 430 años cautivo en Egipto, desde el día que le dieron a Abraham la promesa hasta que salieron en el Éxodo. La conquista de Canaán es alrededor del 1250 a.C. En el año 1100, 1030 por ahí, David unifica el reino. Saúl es coronado rey y David pacifica el reino y conquista dentro del territorio de Israel las naciones que todavía habían quedado. Salomón es el rey de la gloria de Israel, porque es el hombre que con lo que el padre le deja reconstruye todo el reino y hace de Israel la nación que fue en su época. Pero en el año 772, Salmanasar II, rey de Asiria, se llevó cautiva a las 10 tribus del norte y las esparció en el imperio asirio. Y esa es la primera cautividad del pueblo judío después de la salida de Egipto. En el año 607 vino Nabucodonosor y sitió el templo de Jerusalén. Después vino en el 589 otra vez, y después vino en el 586 y se llevan cautivo a todo el mundo y están 70 años en el reino de Babilonia. A los 70 años vuelven, cuando viene Nehemías. Digo, cuando viene Esdras, con los que volvieron con Esdras. Pero tú sabes por qué el pueblo judío no perdió la identidad. Porque a los niños, generación tras generación, a pesar del exterminio, del holocausto, del cautiverio, generación tras generación, los masoretas y los escribas, o sea, los escribas, perdón, se dedicaron a compilar la historia del pueblo de Israel para que los padres, aquellos niñitos, no importa si estuvieran en la tierra de Capadocia, o estuvieran en el reino de Ecbatana, o estuvieran en Lidia, o estuvieran en Corinto, o en Tarso, donde estuviera una comunidad judía, era mandatorio y obligatorio que fueran a la sinagoga todos los sábados,
y que asistieran a las escuelas donde los escribas le enseñaban la historia de su pueblo, para que no se perdiera la identidad cultural, para que aprendieran a amar a través de esa historia la nación que habían perdido y que en su sueño estaba volver a recuperar. Por eso el pueblo judío, después de 2000 años, preservó su lengua, su religión, su cultura, su identidad, su forma de gobierno y economía. Y volvieron a su tierra y en 50 años, rodeados de naciones hostiles, enfrentados a una guerra contra 6 enemigos 3 días después de haberse declarado el Estado moderno judío. Y después en la guerra del Yom Kippur, vencieron a todos sus enemigos y rodeados de terroristas y jamás tirándole cohetes día y noche. Son una nación del primer mundo, es el país que más innova, el que más patente tiene. Entonces, ¿a qué se debe eso? A la educación del pueblo. Entonces, ¿cómo nosotros que somos cubanos, que estamos fuera, qué error cometió la generación que llegó? Porque ahí, en los primeros que llegaron, ahí vino lo mejor de la profesionalidad y de la intelectualidad cubana. Debieron compilar la historia de nuestro pueblo. Ahí habían buenos historiadores. ¿Por qué no cogieron con esos libros y les enseñaron la historia verdadera a los exiliados? Si eso hubiese pasado. Muchas gracias, Medisoni, por tu contribución. Si eso hubiera pasado, los hijos de los millonarios esos que hoy están todos regados en Estados Unidos, ellos mismos hubiesen dicho, es hora de que volvamos a nuestra patria y aquí está el dinero para recuperarla. ¿Pero qué pasó? Echaron tierra, echaron raíces en tierra extraña y se olvidaron de la historia de su patria, que era la única que podía salvar el patriotismo glorioso. Y fíjate si es así, que permitieron que hombres tan dignos como Maro Borges, como Alfredo Ramírez, como Tondique, como los hermanos Beatón, como el Cabo Lara, como Luis Emilio Carretero, como Cheito León, hombres que se levantaron en armas para luchar contra el comunismo en Cuba, en todos los macizos montañosos de Cuba, permitieron que Fidel Castro los vendiera al mundo como bandidos, violadores de Guajira, quemadores de bohío, asesinos de guajiro y matadores de maestros. Esa es la historia que hay. ¿Por qué? Porque no hubo un compromiso patrio. Y si no hay un compromiso patrio, se los dije anoche con Yuli. Si no hay un compromiso patrio, de nada vale lo que estamos haciendo aquí y lo que hacen todos los influencers. Si no hay patriotismo, no se puede rescatar la patria. Cristo dijo, si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada. La puedes tirar y es pisoteada por los perros. La sal que no sale es un poco de piedra. Es piedra. Coge un pedazo de roca. Disuélvele un cristal de sal empotrado en una roca. Disuélvelo en el agua, bota esa agua y coge la roca y esa está en la boca. Es una roca. Porque la sal, el cloruro de sodio se fue. Entonces, ¿para qué sirve la sal si no sala? Entonces, tú ves que el exilio lleva 64 años allí y nadie habla de decir, oye, caballero, vamos a ver qué vamos a hacer con este tema. 64 años aplicando la misma receta. Es que el señor Andrés Albuquerque, un hombre tan preparado, un politólogo, un sociólogo, un hombre que tiene un dominio de la política y la historia de Cuba, no le cabe en la cabeza decir que así no se lucha contra esa tiranía. A mí no me cabe en la cabeza que el señor Juan Manuel Cao, un periodista profesional, no sepa dónde estuvo el fracaso de nuestras guerras. Él no conoce lo que pasó en Sedición de Lagunas de Varona, ni sabe lo que pasó en La Mejorana, ni sabe las 17 páginas de perdidas del diario Martí. Él no sabe de eso nada. El único que lo sabe es el doctor Gustavo León y este loco con la capucha.
Entonces, aquí hay una complicidad enorme. Entonces conviene que aquello esté allí para seguir recibiendo ingentes cantidades de dinero. Entonces no podemos criticar a los muchachos de hoy. Porque si los viejos son sinvergüenza, si un viejo ha perdido la moral y el respeto, y no respeta a nadie, y no tiene decencia, y no tiene moral, y no tiene dignidad, un viejo, entonces, ¿qué tú le puedes pedir a un muchacho de hoy? Entonces, aquí hay un problema sistémico que está incrustado en el ADN del exilio. Y hay que empezar aquí a desglosar los problemas. Para empezar a entendernos, primero tenemos que entender que tenemos un problema. Para empezar a buscar una vía seria que cure a un alcohólico, primero el alcohólico tiene que reconocer que él tiene un problema. Porque si tú no reconoces que tienes un problema, entonces tú no aceptas que necesitas ayuda profesional. Entonces tenemos que entender, como me dijo Julia anoche, que los GRAN son un impedimento que es como una piedra en el zapato del exilio. Lo que tenemos que hacer es juntarnos todos, los buenos patriotas, y exigirle al gobierno americano que pare el financiamiento de esos grupos. ¿Por qué? Porque mientras eso siga así, allí no va a pasar nada. Allí no va a pasar nada. Y entonces, después que hagamos eso, vamos a llamar a capítulo a los comunicadores sociales y vamos a decirle, mira, nosotros no estamos aquí para oír cuentos. Nosotros queremos que ustedes sean ricos, que disfruten del esfuerzo de tu trabajo, pero el objetivo tuyo es que en Cuba los comunistas maten una niña en Bahía Honda para tú tener contenido en tu canal. Porque yo no creo que Eliezer Ávila no sea un muchacho bruto. Es un muchacho profesional, de profesión ingeniero, como él bien dice. Es una persona que ha estudiado y bastante que ha leído, porque yo lo he oído. No como otros han leído, pero ha leído bastante. O sea que tiene buena formación. Él no conoce la historia de la guerra de Cuba. ¿Tú has oído alguna vez a Eliezer Ávila hablar de unidad entre él, Otaola, Darwin? Y yo no veo ese discurso en nadie. Y tú oyes el discurso de Otaola y Otaola no te va a hablar de la necesidad que hay de tumbar una tiranía y para eso tenemos que juntarnos todos. ¡No! Es chisme, 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 que la gente quiere chisme. Y entonces, eso lo único que sirve es para entretener en la red a la gente. Porque la tiranía es ladina y lo sabe. La tiranía sabe que mientras estemos detrás de un teléfono, no hay problema ninguno. No hay problema ninguno. Es como la mujer que tiene un marido adicto a la pornografía y está todo el día detrás de un teléfono mirando pornografía. A ella no le importa eso porque el teléfono no es causa de ninguna infidelidad. No hay una mujer física ahí. Y así mismo lo ve el comunismo. Por eso creando personajes que creen allí estado de opinión. Por eso Carlos Lazo se mudó para allí, para seguir con el show. Para que los verdaderos patriotas, con su razón, por esa posición moral y esa intransigencia digna, vayan a rechazarlo allí. Para que el problema se quede en las calles de Miami, en el estadio de Miami, en Tampa. Para que entonces todo el mundo, al amanecer el día siguiente, en su plataforma, saque la noticia que ya sacó el Gran Man Trabajador, el Juventud Rebelde, EF, ABC News, el ABC, el Radio Exterior de España y todas las agencias que operan en Cuba. Entonces, como bien dijo Juniel Batista, el trabajo de casi toda esta gente es una prolongación del NTV contado de una manera distinta. Entonces, así no se puede. Así no se puede. Entonces, hay que hacer llegar esta verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es inmoral. Mira, yo lo voy a decir desde aquí. Es inmoral utilizar el dolor del pueblo de Cuba para que mi proyecto y mi plataforma funcione. Para yo tener contenido, para seguir facturando GRAN, como dice Julie.
Eso, esa es la posición más inmoral que pueda tener un hombre. Imagínate que yo sea reportero gráfico o corresponsal de guerra y que yo ore y haga lo imposible para que nunca termine el conflicto ruso-ucraniano, para yo tener contenido para mi trabajo, para que me den el Pulitzer. El Pulitzer, se llama el Pulitzer, el premio que le dan a los periodistas. Porque lo que está en juego, perdón, ahí es la vida humana. O sea, yo no puedo utilizar la crueldad ajena para cimentar sobre ese dolor mi felicidad. Tú dijeras, eres un periodista de National Geographic y estás contento porque se abra la falla de San Andrés y suba el magma para tú tener una buena imagen, una buena toma, una buena instantánea, ok. Son seres que no piensan. Pero tú no puedes ahora ir a filmar una película porno por muy buen camarógrafo que tú seas, porque te paguen y de eso comen tus hijos, viendo cómo torturan y abusan de una criatura inocente en la asquerosa y miserable pornografía infantil. Entonces van a comer tus hijos con el dolor de una criatura inocente. Entonces va a crecer tu plataforma, porque tú deseas que aquello siga allí para tú seguir teniendo contenido, porque estás haciendo 20 mil dólares al mes con una muelita detrás de un teléfono sin trabajar. Ah, si tú me dices, si ellos me dicen, mira, es verdad, hemos crecido, pero es verdad lo que dice ese loco. Vamos a juntarnos y vamos a conversar. ¿Por qué? Porque el objetivo nuestro no es utilizar al pueblo de Cuba para que crezca mi plataforma. Sino yo soy un patriota y la primera prioridad de mi vida es mi pueblo. Darle solución al problema de mi pueblo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro aquí. Que lucha y dinero son enemigos y que sin patriotismo no se puede recuperar la patria. ¡Es imposible! No se puede seguir manipulando a la gente aquí diciendo mentiras. Porque yo sí sé, yo he analizado esto desde todos los ángulos. Y el amor y el interés fueron al monte un día y pudo más el interés que el amor que se tenía. ¿A quién le conviene sacarle la garrapata al hijo del campesino? ¿Sabes la historia de la garrapata? Había un doctor que tenía un hijo que estudiaba medicina. Y siempre venía un guajirito con un niñito con un dolor enorme. El doctor lo veía, le daba un calmante. El niñito se calmaba momentáneamente, se le quitaba el dolor y le cobraba 2 pesos. Y así llevaba tiempos y tiempos. Un día, en uno de esos días de dolor, el niño con un dolor enorme, con una otitis así, fue al médico y no estaba el doctor, estaba el hijo. Y cuando él lo revisó, vio que tenía una garrapata, se la sacó, le dio un calmante y se acabó el problema. Cuando llegó el padre por la tarde, dijo, papá, tú sabes que vino un señor con un niño con una garrapata y papá, ¿cómo es posible que él me dijo que llevaba meses viniendo aquí? ¿Tú no viste la garrapata nunca, papá? Y el papá lo miró y le dijo, eso vas a comer. Eso vas a comer. Entonces, si se acaba, no se pueden unir. No se pueden unir y no pueden ir a pedir que se abrogue el decreto que impide que los cubanos luchen con las armas, porque hace falta que aquello siga igual. Entonces, los que tenemos la verdad somos menos los que tenemos la verdad. Entonces, tenemos que crear un movimiento de conciencia social en el exilio. No sé, ustedes que tienen dinero, hagan pullover, véndanlo por las redes sociales. Que diga, es inmoral lucrar con el dolor del pueblo de Cuba. ¿Hasta cuándo? Para que les dé vergüenza. Y va a llegar un momento en que los vamos a acorralar de una manera que van a tener 2 opciones. O se ponen del lado de la verdad, o se tienen que quedar sin gente. Pero nadie puede seguir manteniendo ese status quo, ni los viejos exiliados, ni los que están llegando hoy. Porque están sacrificando en el bárbaro altar del tiempo a un pueblo inocente atrapado en medio de una tiranía. Ustedes que viven en Miami, cuando Carlos Lazo vaya a hacer su próximo show,
júntense ustedes que están ahí. Manden a hacer una tinaja grande, una jigüera, pónganle PCC y vayan allí y denle una limosna y díganle, mira, esto es para que se lo lleve a Raúl Castro. En nombre del exilio político, mijo, venga, que usted lo que tiene es hambre. Y acábenle con ese show, con la ironía. Porque o somos los que le buscan solución al problema, o somos parte del problema, o somos el problema. Yo no necesito saber si Giovanni y Zapiraín me traicionaron. Eso no le da de comer al pueblo de Cuba. Eso no salva a la niña que murió porque no tenía ambulancia. A mí no me importa si la mata de ciruela parió ciruelos. O si un aceituno va creciendo, un olivo va creciendo aledaña a ella. Eso no le resuelve el problema al pueblo de Cuba. Nosotros no ganamos nada con que haya un hombre descuerando a otro hombre, acusándolo de policía y haciéndose brujo por 4 pesos. Yo no soy brujero. Los problemas del pueblo de Cuba no los vamos a resolver ni con una carta mántica, ni con el tarot, ni con la tabla de Ouija, ni con la tabla de Ifá, ni con el tablero de Ifá. El problema del pueblo de Cuba es un problema de unidad, de voluntad política, de conciencia patria, de responsabilidad social. Si a mí no me duele que mi hermano se quedó muriéndose de hambre, entonces ¿qué puede quedar para mí en la vida? Entonces es una posición inmoral. Es inmoral seguir lucrando con el dolor del pueblo de Cuba para que crezca mi plataforma y mi beneficio personal. Es inmoral. Y es para todo el que está viviendo de eso. Aquí todo el mundo sabe lo que hay. Y es culpa de nosotros porque seguimos detrás de ellos en ese show, buscando chisme y brete. Detrás de Imaray Ulloa, de que si el marido se le fue y se le fue con un doctor por chismosos, breteros, embelequeros, que hemos sido. La patria agoniza allí en garras de esa fiera comunista. Hay que tener conciencia social, pertenencia social. Entonces es culpa de nosotros también que somos parte del público que aplaude a los payasos en el show. A mí no se me puede hablar este tema aquí porque enseguida me sube la presión con este cuento aquí, esta mentira. Yo me levanté esta mañana y cuando abrí la plataforma de todos ellos. Y tú sabes por qué digo todos ellos, porque aquí hay muchos bandidos escondidos que no aparecen en la red. Tú quieres ver un patriota, mira a Saúl Sánchez. El hombre no tiene nada. El hombre es un patriota excepcional. El Movimiento de Democracia de Saúl Sánchez se mantiene por la contribución de ellos mismos. Cuando yo dejé a Saúl Sánchez en los años 90, era handyman que atendía unos apartamentos en Miami. Entonces basta ya. Si la gente me hiciera caso, si la gente me escuchara, si Chucho del Chucho se hubiese detenido a oír el mensaje y no el mensajero, tal vez habría sido distinto el destino que tomó aquel intento de acercamiento. Son tan vanos y soez de mente que no se dan cuenta que la gente en el exilio lo que quiere ya es soluciones. Más del 70% del que está en el exilio está loco por acabar con eso allí ya. Y están detrás de ellos buscando soluciones. Y se les ilumina la lámpara de la patria cada vez que cualquier persona viene con algo nuevo. Porque el deseo de ver a Cuba libre sigue vivo en el corazón de todo el que se fue. Heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. El exilio político cubano anda disperso porque los pastores, lejos de velar por el rebaño, se convirtieron en lobos para desguazarlo. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces imagínate, mijo, ¿qué puede pasar? Tú lees un poema, y termino con esto, un poema que escribió Juana de Ibarburu, la poetisa uruguaya, si mal no recuerdo, La Higuera. ¿Por qué es áspera y fea? Porque todas sus hojas son grises
Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, naranjos esbeltos y papayos de brotes lustrosos. En las primaveras, todos ellos se visten de flores, sin piedad siempre en torno a la higuera. Y sus gajos parecen que nunca de cuajados capullos se visten. Y es por eso que yo intento hacer dulce mi canto cuando digo: es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma que digo, qué profunda impresión hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez cuando llegue la noche, cuando el viento abanique su copa, extasiada de gozo le cuente: ¿sabe, señor viento? Hoy a mí me dijeron hermosa. Si ella escucha, ahí está la esencia. Si esa higuera que se llama exilio, que no tiene flores, que no echa fruto, escuchara el reclamo y el dolor y el clamor de un pueblo, tal vez sería distinto nuestro destino y nuestra suerte. No se puede rescatar a la patria si no se siente el dolor de la patria. No se puede, es imposible. Usted no le puede pedir pelas al olmo, nadie da lo que no tiene. Tú no puedes desear ser patriota, tú eres patriota. Un árbol no da fruto porque quiere llegar a ser árbol, él da un fruto porque es un árbol. Nadie da lo que no tiene. La guayaba da guayaba porque es guayaba. No da guayaba para llegar a ser guayaba, según las 95 tesis de la teología, de la justificación por la fe. Cristo no murió en la cruz. Cristo no nos ama porque murió en la cruz. Él murió en la cruz porque nos amaba. Cuba se va a salvar no porque nosotros queramos ser patriotas. Se va a salvar porque somos patriotas y la queremos. De lo contrario, todo esto es mentira aquí. Y te voy a terminar la directa de hoy, como le dijo el mayor aquel día a Napoleón Arango después de haberse levantado en las clavelinas, cuando el hombre vino a pacificarlo, a hacerle el mismo cuento que llevamos nosotros escuchando 64 años. Por favor, no hace falta ser tan dramático para que las armas podamos entendernos. Y el mayor sabía que estábamos oyendo muela desde el año 1820, cuando el hombre que nos enseñó a pensar, el sacerdote Félix Varela, que murió en San Agustín, la Florida, desterrado de su patria, que fue enviado a las cortes españolas para pacificar el problema de Cuba a través de la muela, la misma muela que durante años no resolvió nada, la que continuó José Antonio Saco, Arango y Parreño, José de la Luz y Caballero, y que no dio ningún fruto. Y le dijo: basta ya de esperanza e ilusiones huecas. Para el pueblo de Cuba no ha quedado otra opción que arrancarle a España de las manos por las armas su libertad. Basta ya de mentiras, esperanzas e ilusiones huecas en el exilio, diciendo que haciendo lo mismo, contando historia, hemos hecho algo. Hay que buscar una vía alternativa para ponerle punto final a tanta ignominia y a ese régimen de oprobio. El pueblo de Cuba está perdiendo el momento más trascendental de su historia. Hoy, cuando hay una tiranía arruinada, acabada, desmoralizada, sin fuerza represiva, sin recursos, endeudada, obligada a pagar los créditos incumplidos de los compromisos de la deuda, afrontando un juicio y después la deuda con el Club de París, que no la puede reestructurar ni tampoco condonar, y el exilio sigue rascándose las uñas, echándose aire y contando cuentos. Y lo triste no es que los líderes lo hagan, es que lo penoso y vergonzoso es que los que están exiliados estén detrás de esos cantos de sirena y esos cuentos. Los quiero mucho. Se me cuidan por ahí. Un saludo a Yuli si se conectó y a todos los que me acompañan en estos sueños. Hay que coger y buscar una opción distinta. No basta con desear que las cosas sean. Hay que hacer que las cosas sean. Los quiero mucho.